conozcan y les invitamos a que compartan la transmisión. Adelante, maestra Tania. Sí. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Tania Sáenz Rivera. Yo soy la directora de la carrera de Tecnologías de la Información. Mucho gusto. Buenas tardes. ¿Qué hora son? Sí, ya. Buenas tardes. Mi nombre es Rocío Rivera Guzmán y soy la directora. Les voy a leer el nombre de las carreras: de la Licenciatura en Innovación de Negocios y Mercadotecnia y de la Licenciatura en Gestión y Negocios y Proyectos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta plataforma. Mi nombre es Mariana Hernández Antúnez, soy la directora de la carrera de la Licenciatura en Protección Civil y Emergencias. Saludos a todos. Pues como se acaban de dar cuenta, hay carreras muy importantes aquí en la universidad y hoy mujeres están dirigiendo y enalteciendo el nombre de su profesión, pues para llevar a cabo actividades inclusivas, sobresalientes y totalmente profesionales. Quiero agradecer el día de hoy el acompañamiento de una gran amiga y compañera en la conducción, Angélica Rojas. Bienvenida. ¿Qué tal, Luisana? ¿Qué tal, compañeras? Muchísimas gracias. Muchísimas felicidades. No habíamos pues tenido el espacio para externarles nuestras felicitaciones y, por supuesto, para desearles el mayor de los éxitos. Cabe mencionar y destacar que las tres compañeras pues son de casa, son de UDRNG y, bueno, seguro estoy que harán un excelente papel, un excelente trabajo, porque conocen cada una de las necesidades que tenemos aquí en la universidad. Gracias. Bienvenidas una vez más a Ibaltecas Soñadoras, pues ellas son tan soñadoras, que nos pueden decir qué es lo que más han soñado y disfrutan de su profesión hoy en la dirección de cada carrera. Muy bien, bueno, si gustan, compañeras, inicio yo. Bueno, mi sueño con respecto a las dos carreras que tengo a mi digno cargo, la verdad es hacerlas las mejores de la universidad y las mejor, que sean las mejores de nuestra región. Que así sea, pues ojalá que todo así. Esta es una competencia. Sí, competencia y aquí en la mesa. Obvio, tenemos que aclarar, son tres, cuatro carreras diferentes. La maestra también tiene una a su cargo, la maestra Joan tiene otra, yo tengo dos. Entonces son cuatro carreras muy diferentes y cada una tiene su aportación a la sociedad. Así es, sí, definitivo. Adelante, maestra Tania. Bueno, yo creo que obviamente deseamos lo mejor para nuestras carreras, ¿no? Tanto elevar el nivel académico, que es nuestro objetivo, elevar pues el número de alumnos que tengamos, porque también es muy importante destacar que tenemos las puertas abiertas para recibir a todo alumno que desee estar con nosotros y pues obviamente le estamos ofertando lo mejor, ¿no? La preparación de nuestros profesores es uno de los objetivos también que tenemos para que podamos nosotros pues elevar precisamente el nivel académico de nuestra carrera. Que así sea y qué envidia trabajar aquí en la universidad con personas tan agradables. Sí, bueno, uno de mis principales objetivos para la dirección de la Licenciatura en Protección Civil es que dentro de esta, en la Universidad Tecnológica, sea reconocida a nivel nacional por la calidad de egresados que que están egresando de esta casa de estudios de hace muchos años, pero llevarlo al siguiente nivel, ya avanzar un poquito más, tener más certificaciones, más en el área prehospitalaria, profesionalmente. ¿Tú has visto, Angie, que hay estudiantes con su chaleco de paramédico en la feria, en los eventos deportivos, en la calle los vemos y la gente ya los reconoce y los ubica? Pues son de la carrera de paramédico, de la carrera de protección civil y emergencias. Así es una característica que tenemos muy peculiar aquí en la universidad. Yo desde antes de estar aquí con ustedes, pues yo escuchaba que la universidad era precisamente de paramédicos, ¿no? Paramédicos, y qué gusto, qué honor que las tres tengan pues retos diferentes, retos importantes, una carrera pues muy sobresaliente, muy característica en la universidad, pero también tecnologías de la información, es una carrera del futuro, una carrera innovadora, que promete, y pues las otras dos que son el reto porque implican mercadotecnia sí o sí, administración sí o sí, y bueno, pues tenemos también los talleres que son de primera calidad, con
tecnología muy innovadora, el de paramédicos, el de tecnologías y demás, ¿por qué no nos cuentan y nos comparten en qué consisten cada uno de estos talleres? Ok, nosotros, por ejemplo, voy a empezar. En la carrera de tecnologías, bueno, tenemos un laboratorio de Cisco, ¿sí? En donde, bueno, no sé si han escuchado a lo que es la tecnología Cisco, es una empresa a nivel internacional que se dedica a las comunicaciones. Entonces nosotros tenemos maestros certificados y podemos certificar también a los alumnos en tecnología Cisco. Agarran niveles, ¿no? Y le llamamos SNA1, SNA2, que sí, ¿no? Estas certificaciones, nosotros, todos le apostamos mucho a las certificaciones. Sabemos que las certificaciones, pues es un plus, ¿no? Que le das a los alumnos, ¿no? Tener unas certificaciones como que, bueno, curricularmente, pues te eleva, ¿no? Y eso le decimos mucho a nuestros alumnos. Apuéstenles a las certificaciones, ¿no? La universidad se las ofrece sin un costo elevado como el que lo adquirieran afuera. Fuera, ¿sí? Claro. ¿Por qué? Porque tenemos la certificación de los maestros, entonces se capacitan. Lo único que pagan es el examen, ¿no? El examen de certificación. El derecho al examen. El derecho al examen. Así. Pero la capacitación la adquieren completamente en la universidad. Y cabe mencionar que, como bien lo decías, es de validez no solamente nacional, es internacional. O sea, los jóvenes que se certifican a través de nuestros docentes que están ya certificados para apoyar, obtienen su certificado con validez internacional. Internacional, sí, como les decíamos, y la maestra apenas les recalcó, ¿no? Que no porque adquieres tu certificación aquí en México, pues nada más es válida en México, es a nivel internacional. Imagínate estudiar la UT en Iguala y poderte ir a trabajar con ese certificado a otro país. Sí, claro. Es una puerta al éxito seguro, estoy segura. Maestra, ¿y por qué estudiar tecnologías de la información? Porque es una carrera donde hay un campo laboral muy amplio, donde quiera podemos nosotros introducirnos, ¿no? La automatización es importantísima en cualquier lado, ¿no? Entonces nosotros, nuestro campo laboral, está garantizado. Y es lo que buscamos hoy en día, realmente, y lo decimos constantemente a los jóvenes que toman el reto universitario, porque es un reto realmente. El campo laboral es muy competitivo hoy en día, exige precisamente muchas competencias y bueno, lo repetimos, aquí contamos con certificaciones, que es un plus que no te da otro lugar, con certificación con validez internacional, además pues con talleres también que precisamente permite poner en práctica todo este conocimiento, generar sistemas. Sí, aparte de, bueno, eso es enfocado a redes, ¿no? Pero bueno, nuestros alumnos salen capacitados para desarrollar sistemas, aplicaciones. Aplicaciones es tan importante. Sí, ahorita la vinculación, las apps, todo eso, ¿no? Nos están capacitados para poder hacerlo. La tecnología de punta la pueden desarrollar aquí los estudiantes, los jóvenes, los egresados. Ya cuando se van al campo laboral, pues ya nada más van a abrir la competencia y a mostrar que aquí en Iguala, pues hay talento, hay maestros y maestras capacitados y que pues la mejor universidad de la región norte está aquí en la colonia Ciudad Industrial, Avenida Catalina Pastrana, para que todos, yo creo que si ubicamos la UT, pues inscríbanse, busquen la fecha, busquen ingresar a estas carreras, que escuchen a sus familiares, comenten, compartan para que se enteren más. Además de todo eso, les quiero decir que hoy en día emprender está al borde ya de que todos necesitamos hacer algo para emprender. Es algo que todos queremos desarrollar y si tienen un hijo, una hija, un sobrino, sobrina, vecino, pues que se inscriban a la carrera de negocios, a la carrera de administración, maestra, para que puedan desarrollar. Claro, ¿por qué inscribirse en esas carreras? ¿Por qué inscribirse? Recuerden que Iguala es una ciudad que se dedica al comercio y todos nuestros alrededores de Iguala es la misma situación. Entonces, si ustedes vienen a la carrera de administración y negocios, es obvio que ustedes van a aprender mercadotecnia, recursos humanos, planeación de negocios, creación de negocios, y igual que la maestra,
maestra, Tania lo mencionó en su carrera, también en esta carrera estamos buscando la forma de que los alumnos obtengan diferentes certificaciones. Recuerden, las certificaciones no solamente son para el Estado o para México. Lo que tú obtengas en una certificación es lo mismo que en China, Japón, Venezuela, Canadá, Estados Unidos, etcétera, etcétera. Entonces, por eso debemos emigrar también a las certificaciones. Pero no se les olvide que hay que titularnos. ¿Eh? Hay que concluir satisfactoriamente para poder seguir. Y aparte un super plus también, no sé si ya lo mencionaron, creo que no. Pero bueno, tenemos, nuestros jóvenes egresan con dos títulos y dos cédulas profesionales. El primero a los 2 años, que es como técnico superior universitario, y el segundo pues ya como licenciados o como ingenieros e ingenieras, dependiendo de la carrera de selección. Antes de continuar, me gustaría que nos dijeras, maestra, ¿cuál es el título como TCU que obtienen tus alumnos y cuál es el título como ingenieros? Técnico superior universitario de Tecnologías de la Información, área Desarrollo de software. Sí, perdón. Sí, de software. Sí, software. Sí, software. Está con mi carrera y la maestra con la suya, ¿no? Aquí es poderosa. Sí, aquí está de quién, con su carrera. Ok, ingeniería en tecnologías, área desarrollo de software. Ok, y claro, bueno, las tuyas son súper complicadas, sí, pero... Tengo que utilizar mi celular porque, bueno, apenas acabo de llegar a estar en el cargo de agua al frente de las carreras de negocios y administración, y pues sí son títulos muy largos. Entonces, fíjense, está la licenciatura en innovación de negocios y mercadotecnia. Y como TCU de esa rama está técnico superior universitario en, en desarrollo de negocios, área mercadotecnia. Fíjense, la otra carrera, permítame, nada más que ya se me perdió. Bueno, la otra va enfocada al desarrollo de recursos humanos. Permítame, si no, avanzamos con la maestra Joan y... Sí, que la maestra Joan. Interesa dar más información de la otra carrera, permítame. Sí, la maestra, obviamente, son nombres largos, son nombres complicados y son nombres que han tenido actualizaciones, por eso es que realmente no lo dominamos de manera correcta. Bueno, ya lo encontré, pero, déjeme decirles. Okay. Fíjese, se llama licenciatura en gestión de negocios y proyectos. Con el TCU en Técnico Superior Universitario en Administración, área, formulación y evaluación de proyectos. O sea, imagínense, las dos carreras súper interesantes. Una dedicada a la mercadotecnia y la otra dedicada al desarrollo de negocios. Pues, ahora sí, wow. Sí, impactante, completo. Imagínate, estudiar eso es maravilloso. Maestra Marian, ¿usted nos puede compartir aquí a la audiencia que nos está viendo cómo sacar su ficha, cómo sacar un aspirante esa ficha para alguna carrera? Sí, claro que sí. Pueden ingresar a nuestra página, que es www.utrng.edu.mx, y hay un apartado donde dice preficha. Le dan clic y les manda unas instrucciones que tienen que llenar con sus datos, CUR, prepa y datos personales, y les se registran mediante el correo electrónico, les manda un manual en donde van a seguir el PDF, las instrucciones, y servicios escolares se va a poner en contacto con cada uno de ustedes, nuestros aspirantes. Muchas gracias, maestra. Esto es importante para que sepan cómo descargar su ficha, cómo inscribirse, hasta qué fecha tienen, cuándo, cómo seguir los pasos, y pues que no se pierdan los aspirantes la gran oportunidad de ser familia UTRMG. Y es que fíjate que tuvimos 2 años de pandemia, de una emergencia mundial en donde todos nos vimos pues inmiscuidos, no solo en el miedo, en los nuevos cuidados de salud. Así es. Bueno, empezamos con el técnico superior universitario en paramédico, que dura 2 años, y posteriormente su continuidad de estudios en la licenciatura en protección civil y emergencias, que dura 1 año 8 meses. En total, como en ambas carreras de mis compañeras, son 3 años 8 meses, con 2 títulos y 2 cédulas profesionales, con ambos con periodos de estadía, que son sus prácticas profesionales ya al exterior, para poner en práctica todas sus habilidades y destrezas que aprendieron en nuestros laboratorios, en clases, en nuestras prácticas,
En nuestro caso, pues en las guardias que hacemos en la feria, como bien mencionaban, en lo de la pandemia, fuimos parte importante para frenar un poquito, dimos nuestro granito de ahí, donde estuvimos largas jornadas de vacunación, súper pesadas, pero aportamos, los alumnos encantados de apoyar a la población en toma de signos, pacientes que se sentían mal, los trasladábamos, los atendíamos en el lugar, aportamos algo como universidad hacia nuestra población para frenar un poquito esto de la pandemia que todavía no se acaba, todavía seguimos ahí, pero ha disminuido en la cantidad gracias a la vacunación. Entonces, el Técnico Superior Universitario tiene una amplia gama de trabajo, hospitales, empresas mineras, guarderías, que actualmente, de acuerdo a sus normas, pues hay que tener atención médica dentro de las estancias infantiles, Pemex, mucha industria para el área productiva en paramédico, y ni que se diga la licenciatura en protección civil para la gestión integral de riesgo. Interesante. Y cuando tiembla, ¿qué hacemos, no? Pues protección civil, sí, pues está ubicándonos, sí, siempre, indicándonos cuáles son las zonas más seguras, sí, qué es lo que tenemos que hacer. Y si hay un incendio, que últimamente en Iguala, pues hubo muchos, está protección civil también ayudando. Es una carrera muy noble, muy bonita. Es admirable el trabajo que hacen, sobre todo porque es en servicio a la sociedad, ese servicio. Además de, también hacen, en los últimos dos temblores fuertes que hubo aquí, cabe mencionar que la carrera también estuvo al pie del cañón, además de hacer simulacros constantemente, tenemos ese plus también aquí en la universidad. Además de ayudarnos, de darnos indicaciones precisas, de indicaciones correctas, hacen posteriormente la evaluación también del inmueble para medir riesgos, maestro, sí, exactamente. Sí, esto va dentro de un programa interno de protección civil, que es un programa que aprenden a realizarlo los alumnos de licenciatura para posteriormente ponerlo en práctica y ser un tercer acreditado y poder elaborar y trabajar en ello. Entonces, posterior a un sismo se maneja la prevención, el auxilio y la recuperación. Dentro de la recuperación existe la evaluación de daños, que es la verificación de cada inmueble, si sufrió alguna grieta, algún hundimiento del edificio, se inclinó. Entonces se hace esa verificación técnica para poder hacer un dictamen estructural, que solo hace ya un arquitecto, para que certifique que el edificio está en correctas condiciones. De continuar actividades. Que es la vuelta a la normalidad, seguir trabajando y eso y más hace un licenciado en protección civil. Bueno, en todas las carreras hay maestras que se dedican, obvio, a la carrera en la que estudian. Entonces, sí, de verdad, es una invitación también a todas las femeninas a que no le tengan miedo a las ingenierías. Y tampoco a la parte médica o licenciatura en paramédico. Muy, muy recomendable para todas, la verdad. Sí, todo está muy parejo. La verdad, de pronto tenemos ideas de que hay ciertas carreras específicas para hombres o para mujeres. Sin embargo, cuando vienes, cuando conoces, te enamoras de los espacios, de las oportunidades en el sector como tal, ya productivo, pues te das cuenta que no específicamente tiene que ser hombre o mujer, así que dense la oportunidad de venir, conocer. Desafortunadamente tenemos un poco restringidas poder traer escuelas, visitas guiadas, anteriormente se hacía, ahorita por el tema de la pandemia ya se están reactivando y demás, pero si a ti te interesa conocer las instalaciones, conocer un poquito más de viva voz de las directoras o de los directores, puedes acercarte con toda confianza en un horario de 10 de la mañana a 3 de la tarde aproximadamente, para que te den el recorrido de estas instalaciones, sí, y bueno, que quedes encantado, te fascines y no te cuenten, lo hayas ya constatado. Quiero cambiar un poquito el tema porque en el marco del Día del Maestro, en el marco del Día de la Maestra, quisiera saber ustedes qué soñaban cuando eran niños, qué soñaban ser. Yo nunca pensé llegar a ser maestra. Es que pasa que muchos dicen, yo no quería ser maestro, antes heredaban las plazas. Y
Y decían, es que como mi mamá era maestra, yo quiero ser maestra, pero también estar en un aula cambia la vida y te cambia la forma de ver porque ya estás en el servicio docente. Cuando eran niñas, ¿qué soñaban ser? A mí me hubiera gustado, no sé, ser médico, ¿no? Pero el camino me llevó a la ingeniería, ¿no? Porque cuando yo salí de la prepa era como que la carrera que estaba en el boom, ¿no? La carrera de moda, la carrera que te abría puertas. Entonces, pues, ahí voy, ¿no? Pues sigue siéndolo. Sí, sigue siéndolo, ¿sí? Y en cuanto a lo de ser maestra, pues me gusta mucho, ¿sí? Y me identifico, me siento luego, digo, ay, les robó la juventud a mis alumnitos. Siento que ellos me mantienen, viva, alegre, sí. Contagian. Me contagian, su... Se nota, maestra, la alegría. Sí. Se siente a flor de piel. Sí. Entonces, aparte de que siento que sí se me da transmitir los conocimientos, ¿no? Porque muchas veces decimos, hay maestros que saben mucho, pero les da trabajo enseñar. No sabemos, entre nosotros luego decimos, nos conocemos, sabe, pero le da trabajo transmitir sus conocimientos, ¿no? Yo siento que a mí no tanto. Sí, se me facilita enseñar. Excelente. Yo. Maestra, ¿tú qué soñabas? Pequeña soñaba con algo relacionado con la química o la bioquímica. Pero pues mi destino fue estudiar otra carrera relacionada con las tecnologías de la información. Por eso les digo, somos también compañeras de carrera, sí. Aunque tomamos en estos momentos diferentes responsabilidades. Entonces, pues la carrera que yo seleccioné, de verdad, en su momento no, tampoco era de mi agrado, porque donde quería estudiar en esa universidad, pues no había bioquímica. Había química, pero me quedaba lejos de mi casa, ¿no? Entonces, pues dije, ni modo, vámonos a estudiar tecnologías de la información. Y aquí estoy. También no me esperaba ser maestra. No, yo no quería ser maestra. Sin embargo, ya me encanta. Me gusta y de verdad que el convivir con muchachos, muchachas, te alegra la vida. Y sobre todo porque con ellos compartes hasta experiencias de la vida y no solo académicas. Maestra Joan, ¿qué soñaba ser de niña? Bombera. yo soñaba ser doctora, pero por situaciones de la vida pues no se logró. Mi segunda opción era ser docente. Wow. Pero pues no. Como cositas ahí, pero pues aquí me tiento. Se está cumpliendo. Ahí que te acercaron mucho a cumplir ese sueño. Sí, aquí estamos y me gusta mucho dar clases. Me gusta mucho estar con el alumno, estar acompañándolo en todo momento, estar ahí y siento, creo yo, ojalá, que sí sé, como dice la maestra, transmitir el conocimiento hacia el alumno. Se nota. Sí, el acercamiento con los estudiantes. Sí, pues bueno, no por nada están el día de hoy como directoras, además del amplio currículum que ambas tres, volvemos a decir, que las tres tienen, la muestra que han dejado en las aulas con sus alumnos, sí. El acompañamiento y demás, pues bueno, eso las ha hecho el día de hoy acreedoras a dirección de carrera y a dirección académica también. Así sí. Que no necesito decírtelo más. Que también quiero decir, si no me lo van a negar mis compañeritas y amigas, también aquí la maestra, nosotros aprendemos de los estudiantes, de verdad. Hay situaciones que conocemos a través de los estudiantes y nos hacen madurar como personas y poder entender lo que estamos viviendo y lo que vive el alumno o sus familias. Así o las es. Demás familias. De verdad que esta profesión no sé cómo explicarlo. Esta profesión tiene muchos beneficios y muchas satisfacciones, pero también tiene su lado mucho compromiso. Entonces, muy bonito, pero están con los mejores. Dice, su opinión como maestras acerca de la renovación del centro de la ciudad. Excelente. Sí, bueno. Tiene
tontas. Yo no soy igualteca, yo vengo de la Costa Grande. Cuando llegué a Iguala, de verdad que se me hizo muy interesante ver, pues, monumentos históricos y antiguos. La verdad que me llamó mucho la atención cuando llegué y empecé a ver todo lo que había en el Zócalo, en el centro de la ciudad. Y ver que ahorita, pues, está quitando todo eso, pues sí, me da como que un poquito de nostalgia, pero digo, bueno, tenemos que avanzar, tenemos que modernizarnos. Entonces, pues sí se extraña lo que había, pero hay que seguir adelante. Comparto esa opinión. También ustedes. ¿También? Sí. Sí, o sea, es nostálgico, ¿no? Ver que algo con lo que crecimos, ¿sí? Porque, pues, de aquí somos yo, sí, soy de aquí, ¿no? Pues hemos crecido y visto y que de repente pues ya no esté, tú dices, ay, me acuerdo, yo voy a decir, me acuerdo cuando estaba aquí el kiosco, ¿no? Pero bueno, tenemos que avanzar, modernizarnos. Yo pues sí lo veo. Ahí está la respuesta. Sí, los cambios son buenos, ideas innovadoras, pues ver el resultado. Se va a extrañar todo lo del centro, que es la historia. Yo me acuerdo que mi papá de pequeña me llevaba al centro y me decía, aquí está la historia de Iguala y los camarinos, ¿no? Las 32. Sí, las historias, ¿no? De las mamás, ¿no? Entonces, yo me fui, perdón, se me olvidé. Me acuerdo que mi mamá decía, bueno, los hombres caminaban en un sentido y las mujeres en otro sentido, del Zócalo, para conocerse. Y hay muchas historias así, ¿no? Que se van a perder, ¿no? Pero bueno... Pero se las podemos contar, claro, exactamente. Se las podemos. No se tienen que perder, va a haber un cambio, pero va a ser nuestra labor ahora sí, ya cuando seamos abuelitas y demás, vamos a tener historias interesantes que compartir con generaciones ya próximas. Sí, pues muchas gracias, por venir a Igualtecas Soñadoras. Es muy importante destacar y visibilizar la presencia de las mujeres en todos los ámbitos, porque las mujeres siempre hemos estado haciendo historia y hoy más que nunca pues nos toca estar en muchos puestos directivos, porque ya era justicia al tiempo de las mujeres, ya era momento de tomar las riendas, de estar al frente, ¿no? Y lo que nos falta, porque yo digo, solamente es el inicio de visibilizar. Como dice la maestra, muchas gracias por estar aquí. Gracias. Reconocimiento a su trabajo, a toda su destacada trayectoria. Mi agradecimiento, Angie, por acompañarme al programa, Angie. Pues con mucho gusto siempre, y bueno, mi reconocimiento para las cuatro, porque la verdad es que las cuatro tienen puestos directivos el día de hoy y lo han hecho pues con mucha dedicación, con mucho compromiso, y los resultados están a la vuelta de la esquina, ya se ven, ya los vemos aquí dentro, pero se van a presumir y se van a lograr cosas grandes, estoy segura. Así que muchísimo éxito para las cuatro. No se olviden buscar la página de Facebook de la UTRMG, la página web también, para sacar su ficha, ser aspirantes a un espacio en una carrera en la universidad, y escuchar todas las mañanas Alternativa con Julio Palacios Márquez en el 103.3 de FM. Música espectacular, se van a alegrar la mañana, siempre hay datos importantes, hablan un poco de fútbol, hablan un poco de deportes, de historia, de cultura. De comida. Para que ya todos estamos rápidamente. Y si no, tienen una radio, pues también en internet está la liga, pueden entrar y pues lo van a estar escuchando. Muchas gracias a la plataforma de Julio Palacios y Norma. Julio, muchas gracias por gracias. Es un aliado siempre para visibilizar pues las mejores causas. Gracias y nos vemos el próximo viernes. Gracias. Gracias.